Espero que no falte nada. No, lo traje como estaba, ni siquiera la toqué. No, como ya me afanaste una vez. Mariano, yo quería ver si bueno, me podías prestar algo de guita. ¿Para qué? Si yo te atiendo bien. No entendés, no es para mí. Es para mi abuela. El tema es que está un poco apretada con la guita y, bueno, como quería ir a visitarla. Yo supongo que no estará pasando por tu cabecita la idea de dejarme otra vez, ¿no es cierto? Porque te arranco la cabeza. No. ¿Eh? No, ¿qué decís? No, tenía dudas, quería saber. No, ¿qué decís? Quería saber. Pero... No, tonto. Nosotros estamos bárbaros, ¿qué decís? Vos sabés que si querés guita tenés que ganártela, ¿no? Sí. Hay que ganárselo el dinerito. Hay que ganárselo el dinero, ¿eh? Sí. Sí, chiquitita. ¿Eh? ¡Epa! ¡Qué rápida que sos! Te vuelvo a repetir. Si querés guita, gánatela. Muy bien, chiquita. Acá tenés estas pastillitas que te mereces porque te portaste muy bien. Quiero que te las tomes. No quiero, Mariano. No, tomala. Toma una, que te va a poner muy bien. No hace falta, Mariano. No quiero tomarlas. Mi amor, es que a mí realmente me importa un carajo que vos no quieras tomarlas. Tomala, chiquitita. Toma. Hacele caso, papito. Toma. Tome, bebita, tome. Eso es. Así, muy bien. Con esto te va a ser mejor. Eso. Qué rico. Muy bien. Vas a ver qué bien te vas a poner. Ahora vas a tener ganas de hacer de todo. Todo lo que yo te pido vas a hacer. Mi bebita. Se porta bien ella. Venga. Así me gusta. Ahora vas a ver cómo papito te va a hacer todo lo que vos querés. ¿Eh? Te vas a sentir muy bien. Pobrecita, chiquitita. Qué bien. Mi bebita. Así me gusta que me obedezca siempre. ¿Eh? Bien. Ahora sí te portaste muy bien. Te lo mereces. Te mereces el dinero para la abuelita. Ahora sí me gustó. Te lo ganaste. Te felicito. Muy bien. Toma, chiquita. Para la abuelita. Y por ahí quedaron los otros billetitos. ¿Eh? Portate bien. Te quiero mucho. Las compras, así que ponete cómoda que ya viene. ¿Eh? No. La verdad que esta casa tiene una onda increíble. Sí. ¿Vos la pasás bien acá? Sí, a mí me encanta estar acá, me la paso muy bien, tu abuela es divina conmigo, sí. Pero me da pena que no me voy a poder quedar mucho tiempo más. Porque todavía no le pude pagar a tu abuela, porque no tengo laburo. Y bueno, ella se supone que si puso una habitación en alquiler es porque necesita la plata. Y yo soy un gasto más, me hace la comida, tiene que comprar remedio. Yo tendría que conseguir un laburo, ¿viste? No puedo. Bueno, quédate tranquilo. Mi abuela... Dame. Gracias. Mi abuela es una mina bárbara, va a entender. Ella es... comprensiva. Es un pan de Dios, va. Vos la querés mucho, ¿no? Sí, la amo. Y si la querés tanto, ¿por qué no vivís acá?
No puedo. El tema es que tengo muchos problemas, ¿viste? Sí. Cosas mías, un poco densas. Pero en cuanto a las soluciones, vuelvo a vivir acá. Bueno, mira, yo no sé cuáles son tus problemas, pero espero que los puedas solucionar pronto. Sí, no me queda otra. ¿Sabes una cosa? En este último tiempo me di cuenta que lo más importante son los afectos. Y bueno, mi abuela es puro amor. Yo no puedo hacerla sufrir. ¿Entendés lo que te digo? Sí, entiendo. Pero estoy seguro que tu abuela sufre más porque no te tiene que por cualquier otra cosa también. Alegría. ¿Hace mucho que llegaste? No, hace un rato. Igual estuve charlando con Danilo. Sí. Aquí tiro todo. Es un chico bárbaro, ¿viste? Y bueno, para mí es una gran compañía. Un gran deudor, diría yo. Ay, por favor, Danilo. Ya vas a conseguir trabajo y vas a tener tu plata. Sí. Y no hablemos más de deudas. Porque Dios es muy generoso trayéndome a mi nietita. Porque viniste para quedarte, ¿no, mi amor? No, bueno. No, escúchame, yo vine a traerte un poco de plata, porque sé que la necesitas. Abuela. No lo quiero. Abuela, por no, Dios. No, no insistas, hija, no. Yo sé de dónde viene esa plata y no puedo aceptarla. Y vos tampoco tendrías que tenerla. No entendés, esta plata a mí no me trae problemas y a vos tampoco te va a traer problemas. No, no la quiero. Yo solo quiero que te quedes conmigo. Que te quedes aquí, hija, porque juntas vamos a poder luchar contra eso que tanto mal te hace. Pero vos no entendés, abuelita, yo tengo que solucionar esto sola, ¿me entendés? No. Yo no quiero hacerte sufrir más, amor, ¿sí? Mientras estés con ese hombre, nunca vas a solucionar. Abuela, por Dios, abuela. Pero no te das cuenta, hija, que podés terminar mal, no te das cuenta. No, escuchá, te prometo que voy a volver acá. Abuela, abuela, no sea, no abuela. Juro que yo no la quise poner así, no fue mi intención, ¿verdad? Mira, a mí no me tenés que explicar nada. Pero no le tenés que hacer mal a la persona que más te quiere. Además, yo creo que ella tiene razón. Vos tendrías que vivir acá. No, ahora no puedo. No puedo. Toma, dame la plata vos. Ella no la quiso. No importa. Decile que es plata tuya, que la conseguiste haciendo una changa que te debían. ¿Te parece? Lo importante es que no le digas que te la di yo, ¿está? ¿Está? Mira, la acepto porque no quiero tener deudas con ella, nada más. Gracias, Danilo. Gracias. Y por Dios, cuídala. Eso, déjalo por mi cuenta, quédate tranquilito. Hola. Hacer el laburo como corre. Hola, chiquita, ¿cómo va? Gracias, ¿qué anda? Estamos laburando. Sí, me imagino. Sí. ¿El cuervo viene solamente cuando hay guita o cuando lo llamas? Oye, Chabeli, ¿por qué no te dejas de joder un ratito, eh? No molestes, sé que estamos laburando. Anda a hacer tus cositas, que yo después te veo, anda. Anda, déjalo tranquilito, ¿vale? Yo después te veo, anda. ¿Sabés lo que pasa con vos? Que estás un poquito aburrido, que viste conseguir un trabajito agradable, sencillito. Yo sé que lo vas a hacer muy bien. ¿Sabés qué tenés que hacer? Tenés que ir a ver a la vieja Maruja. No,
No, yo esa mina no la quiero, me hace mal, Mariano, y vos lo sabés. No importa que te haga mal, mi amor, tiene que ser una buena compañera, si Marujita es una chica agradable. La dejás en paz, Maruja, te estás destruyendo, cortala. ¿Por qué carajo te importa si se está destruyendo? Es una mina que paga, y si paga, a mí me interesa. Así que levantate ya y anda a llevar a la América. Vamos, chiquita, vamos. Está bien, Maruja tiene razón. Hay que mandársela toda y terminar con esta vida de porquería ya. Ya voy a dejar. ¿Por qué no me das lo que es mío y te rajas, eh? Está bien, está bien. Chao. Nena, si todavía podés, ¿por qué no te borras de todo esto? Lo dice tu espejo. ¿Ves esta pastillita? Mira, se llama la droga del amor. Esta pastillita es para los giles, porque si vos te zarpás con esto te explota el huevo. La droga del amor. Ojo con la droga del amor. ¿Qué pasa? ¿Estás de mal humor? Mi vida, ¿qué pasa? Falta combustible acá, ¿eh? ¿Mm? No, Mariano, no. No, mirá, esto se acabó. No aguanto más. ¿Qué me estás hablando? Porque no te entiendo bien. Que no quiero seguir más con esto, por favor. ¿De qué carajo me estás hablando vos? ¿Eh? ¿Mm? Que me quiero ir. Quiero salir de todo esto. Sí, no aguanto más vivir así. ¿Sabes qué me pasa? No quiero más vivir así, no quiero más. Eso me pasa. Lo que te pasa a vos, que nunca entendiste que vas a hacer lo que yo quiero y cuando yo lo diga. ¿Eh? Bueno, bárbaro, entonces. Vas a tener que matarme, entonces, ¿sabes por qué? Porque no me importa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tus amiguitos te hicieron la cabecita? No, ¿por qué? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Me cuesta creer que yo pueda tomar una decisión por mí misma? No me cuesta. Era vos, que vos solita entraste en esto. Y no podés salir. ¿Oíste? Quédate quieto. ¡Quietita ahí! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! Toma. Mira. Por si necesitas ayuda. Por si necesitas ayuda. Toma. We'll be right back.
Mariana me pidió que te trajera de comer y que te vigilara, ¿eh? Tengo hambre, Chicho. Vamos, nena. Vos sabés que Mariano se pone muy loco con estas cosas, ¿eh? Muy bien. Me gusta que seas obediente, ¿eh? ¿Querés? Me lo dejó Mariano, si querés. ¿Para mí? Sí. ¿Vos sabés que me estás cayendo muy simpática? Sí. ¿Sí? ¡Ya vení! ¡Ya vení! Vengo, vengo. ¡Ya vení! ¿Dónde vas? ¿Chicho dónde está? ¿Chicho dónde está? ¡Vení! ¿Qué te pasó en no, la cara? No, nada. Perdona si sabía que estaba en escena familiar. Te aseguro que no venía. Pero vení, vení para acá. Además vos sos de la familia, ¿no? Sí. Vení, ven, sentate acá. Hazme un favor. Hola, che. Hola. Hola. Bien. ¿Qué haces, tía? ¿Cómo andás? Podrías haberme avisado que venías, ¿no? Sí, bueno, sí, sí. Sí, bueno, sí, sé, pero... Si sabía que estaban de sí, escena. Sí, claro, no está bien. Bueno, pero ¿qué problema hay? Lo que pasa es que Alberto viene por primera vez hoy. Ah, sí, sí, justamente Alberto es sí, un amigo de Paola. Ah, mi hermana ya no está de novia con Luciano. Qué lástima, ¿no? Nahuel, córtala. Bueno, ¿qué querés comer? Yo te sirvo. No, 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 Pau, gracias. Mira, tío, yo en realidad quisiera hablar con vos a solas. Si no te molesta, claro. Sí, 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 claro.